Amigos en Cristo, gusto de estar con ustedes. Hace 35 años, en el año 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos hizo una decisión permitiendo el aborto por cualquier razón o sin razón. Fue una decisión maligna. Desde esta fecha ha habido en Estados Unidos 45 millones de matanzas de bebés. Ahora, mis hermanos, el país que es Estados Unidos ya va haciéndose poco a poco un país pro vida. Y las fuerzas de la muerte, lo que llaman pro-choice y es pro-muerte, desesperados, quieren ganar la presidencia para poder poner en la Corte Suprema a jueces pro-muerte, para que ningún estado, ningún individuo pueda hacer nada contra el aborto, para que se legalice al más grande grado posible. Ahora, dos candidatos hay aspirando a la presidencia. Uno de los dos defiende la vida. El otro ha estado a las órdenes de los que matan bebés. Vas a votar. No dejarás de votar. Y votarás pro vida.